Hemos vuelto a jugar a las escondidas en Free Fire. Esta vez vamos a jugar en Brasilia, pero si queréis que hagamos otra parte jugando en Kalahari, este vídeo tiene que conseguir 25.000 likes en menos de 24 horas. Quedan vuestras manos para que os traiga una segunda parte. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal, casi como habéis visto en el título. Y en la miniatura os traigo un nuevo escondite, casi un año que no traíamos uno por el canal. Y muchos me estabais pidiendo, yo lo que estaba esperando era que saquen otro nuevo mapa. Ya sabéis que en Kalahari ya habíamos hecho un pequeño escondite, pero simplemente cuando salió la primera parte del mapa. Entonces, yo os he dicho en la intro, si queréis que hagamos un escondite en Kalahari, este vídeo tiene que llegar a 25.000 likes en menos de 24 horas. Vale, Yomi, ¿por qué estás cayendo en esta parte de Brasilia? El escondite va a ser simplemente en esa parte de ahí arriba de Brasilia, que es la parte de aquí para allí, de la carretera. Y en esta parte no se va a poder esconder absolutamente nadie. Yo estoy cayendo aquí, no quiero ver dónde cae la gente, sinceramente, porque tengo la intriga de ver si les encuentro a todos o no. Estamos 19 personas, que es una barbaridad, son muchísima gente, la verdad. Si os paráis a pensar y decís, madre mía, cómo tenga que encontrar a 19, se va a tirar una eternidad. Los que hayáis visto ya más escondites por el canal, ya sabéis que encontrar a 19 personas no es ninguna tontería. Y mucho más si el sitio es tan amplio como Brasilia. Si lo haces en pick, bueno, tienes menos casas. Pero es que Brasilia, por eso he tenido que recurrir a cerrarlo y dejar simplemente la parte de arriba. Porque si llegamos a dejar todo Brasilia, nos podemos tirar aquí 85,24 minutos y segundos de vídeo y aún así no nos encontramos ni a la mitad. Así que nada, ahora sí que sí. Vamos a darles 30 segundos más para esconderse, chicos. 30 segunditos os dejo y tengo que ir ya, tengo que ir ya. Os dejo 30 segundos. Vamos. Luteo esa casita de aquí. Y ya sí que sí, subo. Voy a lootear esta casa de aquí y subo directamente hacia la parte de arriba de Brasilia. Vale, tenemos más balitas por aquí. Por si algún graciosillo se nos escapa. No, perfecto. Esto por aquí. Más cositas. Chalequito por aquí. Y ya estaría. Voy a subir en 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Empieza el escondite. Espero que todos os hayáis escondido bien. Llego ya. Si me escucháis, chicos, estad tranquilos. No os mováis. Ay, ya se están moviendo. No tengáis miedo, por favor. No os mováis, chicos, no os mováis. Escucho pasos. Quiero a la gente tranquila, por favor. A la gente tranquila. Porque, como. Bueno, espera, voy a subir un poco el volumen por si no se oye. Vamos, por ahora no encontré a nadie, no me lo puedo creer. Tiene que haber gente por aquí, 100%. ¡Chofer primero! Primer eliminado que se ha puesto aquí, que no es mal sitio, chicos. No es mal sitio de decirlo todo, no es mal sitio, pero sí que estás un poco al descubierto. Vale, continuamos. Sí que va a haber gente que no haya caído en Brasilia, pero de todos modos vamos a hacer como si nada hubiera pasado y vamos a jugar simplemente con los que hayan caído aquí. Yo creo que alguna personita que otra sí que sí habrá caído por alguna otra parte o simplemente no se habrá enterado muy bien de dónde era el escondite. Pero vamos a ver, continuamos. Ahí no hay nadie. Perfecto. Aquí no hay nadie. Tiene que ser dentro de casas, ¿eh? No os me pongáis ahora, yo que sé, por ahí detrás de una valla. Vale, no tenemos nadie por aquí, vamos a ir a esa casa de ahí, por si acaso, por si las moscas hay gente que he dicho que no se podía, pero bueno. Vamos a ir, rápido, zombie, rápido. Tengo ganas de encontrar a la gente, os lo he dicho, 18 personas eran muchas para encontrarlas tan rápidamente. Y aquí no hay gente aún así, no hay gente. En esas casas de ahí voy a disparar hacia ahí. En esas casas de ahí espero que no haya gente. Si es así, que salgan, por favor, porque no me gustaría ir hasta allí, que no se podía en un principio. Y vamos a continuar. Estas de aquí sí que he dicho que se podían esconder. Yo creo que mínimo en esta de aquí arriba va a haber alguien. ¡Ay, bueno! No corras, crack, tío. Eso no tiene gracia, brother. Gracias. Quédate quieto. Brother, vamos a ver. Por aquí debe de haber alguien fijo, 100% debe de haber alguien, chicos. Y antes hemos encontrado a una persona, solo que se ha escapado. Tío, no seáis ratillas, no se escapéis. Cuando os pillo, no se escapéis, que si no, no tiene gracia el minijuego. Vale, puede ser que haya alguien aquí arriba. No, ¿verdad? Espérate, que todavía tengo a alguien en los tejados y ha caído directamente en los tejados, ¿Vale? No. Vale, continuamos. Nos quedan estas casas de aquí, que son las de donde yo creo que más gente va a haber escondida. Vamos a ir primero a esta de aquí.
Bueno, ya dispara alguien, ya dispara alguien. ¿Aquí hay alguien? Gracias, crack, por levantarte, porque si no, no te podía ni siquiera dar en la cabeza. Muchas gracias, serpiente brother. Pero buen escondite, la verdad, solo que se iba a mirar 100%, porque es mítico escondite, es el mítico. Vale. Espero que no se me escape ninguna esquina. Esta esquina era buena, porque casi ni se ve al entrar. Vamos a ver, más esquinas. Vale, aquí no hay nadie. Subimos hacia arriba. Aquí no hay nadie. Por favor, dime que no. Vale, no hay nadie. Por aquí. ¡Nadie! Vale, pues tienen que estar arriba todos, 100%. ¡Bien! ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¡Y no van a usar hacks! ¡What the fuck! ¿De dónde ha salido este crack? Por favor, que baje, tío, no me lo puedo creer. ¿Cómo te has metido ahí? ¡Mirad qué buen escondite el de este crack! No sé cómo se ha subido ahí, pero miradle. Vale, aquí tenemos a uno. Muy buena, Sniper. Y este crack de aquí era muy buena, ¿eh? Desde fuera casi ni se te ve, tío. Y muchas felicidades a Mega por el escondite que acaba de utilizar, porque es increíble. Increíble, la verdad. Me ha sorprendido bastante. Espero que nadie se esconda en las casas a las que acabo yo de llegar. Esto, a las que acabo de salir, porque eso sí que sería una liada bastante grande. No me quedan casi balas SMG, voy a intentar utilizarlas bien. Vale, aquí en esta casa tiene que haber gente, 100%. Aquí arriba tiene que haber gente. Aquí no hay nadie, que yo crea. Y aquí arriba tampoco hay nadie. Es imposible, que queden 15 personas y que estén todos en la parte de arriba de Brasilia. Es imposible. No me lo podría creer yo, ¿eh? Esto no me lo podría creer. Acabo de mirar yo todas las casas y no hay nadie. No. Vale, otro. Este antes no estaba aquí, chicos, os lo puedo asegurar. No sé ahora de dónde habrá aparecido, pero tenemos gente en esta casa, no puede ser, si le hemos inspeccionado a la perfección. ¿Dónde puede estar? No me lo creo, vamos a subir arriba. ¿Seguirá aquí este crack? Es que no me lo puedo creer, pero ¿dónde estáis, tío? Son unos profesionales escondiéndose, o que me están troleando, porque no puede ser, ¿eh? ¡Hala! ¡No! ¡Qué buena! No se me había ocurrido mirar ahí detrás, tío. ¡Qué buena, Bennett! ¡Qué buena! ¡No! ¡No puede ser! No lo había visto este crack. Y estáis por aquí. No lo entiendo, tío. ¡Hala! ¡Otro! ¡De negro! ¡Camufladísimo, Donato! ¡Camufladísimo! ¡No se le ve! ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡Que estaban aquí, de verdad! ¡Me tengo que fijar muy, muy bien! Por lo visto están muy, muy bien escondidos. Y si no me fijo bien, lo mismo están por aquí y ni les he visto. ¡Lol! ¡What the fuck! Y me quedan 11 personas aún. Y me quedan 11 malditas personas. No puede ser. No. ¿Vale? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie por aquí? ¡No! ¡Qué buena, Jota! No puede ser, es que esta gente es buenísima escondiéndose, por lo visto. Se esconden en sitios donde no se les ve casi nada. Y aquí me ha sonado como que había otra persona. Oye, ¿no estarás debajo de la cama, no? No se pueden, porque si no sí que estabais, porque sois unos cracks. Y debería de faltarme más gente, pero no sé dónde están, porque si no están en las casas, dudo mucho que se hayan escondido por aquí debajo. Lo dudo mucho. Así que no entiendo, chicos. Vale, quiero que vayáis bajando de las casas, por favor. Espera un momento. Vale, el de la casa esta, que baje y que me diga dónde estaba, porque no lo entiendo, tío. No lo entiendo dónde podías estar. ¿Dónde estabas, crack? Baja y dime dónde estabas. Que te va a matar la tormenta, si no. Vale, este estaba bugueado, así que este no participaba por estar utilizando ese bug, este nada. Y ese de ahí arriba, ¡no! Que se le diferenciaba con la chimenea, tío. Que parecía una chimenea, no puede ser que parecía una chimenea, cracks. Parecía una maldita chimenea, tío, no la había visto. Vosotros lo habéis visto, ponedmelo por los comentarios. Igual había gente que, muy buena, Sergio. Igual había gente que vosotros la habíais visto y yo no les había visto. Pero, brother, no te había visto, a ti tampoco, no sé dónde estabas. Me está llevando hacia su escondite, vamos a verlo rápidamente, porque no entiendo dónde se habían escondido. Ahora me los están desvelando, pero
Me parecen increíbles. Rápido, crack, me va a matar la tormenta, me va a matar la tormenta, me va a matar la tormenta. Rápido, 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 rápido. Muero, 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 muero. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estabas? No puede ser. No puede ser, miradle dónde estaba. Y no lo he visto, yo he pasado por aquí. He pasado por aquí, muy buena Rual Mama. Y quedaban dos personas vivas. Habrá uno aquí mudito detrás de esta casa, que ese 100% que no tendría que estar ahí. Y este que tampoco lo hemos encontrado. Yo no me explico nada. No sé si es que me han hecho trampas o que eran los mejores, las mejores personas escondiéndose en el mundo o qué, pero el de la chimenea, el de detrás de las casetas, me han sorprendido muchísimo. No, lo siguiente, un escondite más difícil, yo creo que hasta la fecha del canal. Si queréis que haga otro con esta gente que se esconde súper bien, tenéis que apoyar muchísimo el vídeo, dejad un like, mínimo 25.000 likes, todo el mundo suscrito y lo haremos en el mapa completo.